estamos en un nuevo capítulo de Resident Evil 5 Gold Edition. Y bueno, vamos a continuar, iniciar juego. Resident Evil 5. Muy bien, cargando, jugar. Y vamos a continuar directamente en el nivel 3 de 3 con Chloe Grace. Hemos mejorado un poquito la comida y todo eso. Pero para tener balas o algo, ¿sabes? Es que si no, estoy medio... Ya veréis ahora cuando... Bueno, vamos a empezar el nivel. Que me pierdo. Parece que estamos en el pantano nuevo. ¿Qué ha pasado con Irving? ¿Alguien lo sabe? Que levante la mano. Ah, bueno, no ha podido ir muy lejos. Lejos, lejos no sé si ha ido. Josh. Gracias. ¡Ostras! Alguien nos ha tirado una flecha. ¡Ayuda! Agradecémelo después, tenemos compañía. Yo me encargo. Nosotros te cubrimos. Espero sino que me recuperes ahora, porque tengo muy poca vida. Allá vamos, agarra un fuerte. Y ahora hacer mi trabajo. ¡Oh, oh! Vale, perfecto. Estos tíos son buenos, ¿eh? Atácales con rifles, vamos. Estamos a punto de guiñar la Shiva. ¡Hala! Fuera unos, menos. Otro menos. Vamos, yo me aparco aquí, ¿eh? ¿No quieres coger la hierba? Pone nerviosa, ¿eh? ¿Sí? Vamos allá. Para arriba. Shiva, ¿por qué no te habías puesto al lado mío si estabas aquí? ¿No? Vale, perfecto, sigamos, ¿eh? Vamos a accionar la palanca. Bueno, tío, está abierta la compuerta, ¿ok? ¿Hay algo? Perfecto, gracias, chiva. Yo me encargo. Vamos, ataca. ¡Déjalo, déjalo, chiva! Vamos, vamos. Vamos, Shiva. Tírame. Muy bien, sigamos, claro que sí. Tú acabas de dispararles a todos, ¿eh? Cuidado, hay que agacharse, Shiva.
Vamos, Shiva, tranquila. Cúrame, cúrame. Vale. ¿Te he dicho que hay que hacer? Ah, sobresalir. Vale. Sabes que lo que más necesito ahora es vida, ¿no? Vale, Shiva, ven aquí. Cúrame. Perfecto. Eres única, ¿eh? Yo me encargo de esto. ¡Oh, oh! Eso es una ametralladora. Vale, lo primero es cargarse a esos tíos. Pero ¿cómo? Porque ahora nos van a matar. ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Eh! ¡Chopeo! Se acabaron vuestras vidas. Sí, señor. Bueno, vamos a dejar esto. Vamos ya. A ver, Shiva, sígueme. Me encargo yo de la otra palanca, ¿no? Vamos ya. Ahí está. Bien hecho. Cuida tus espaldas, ¿eh, Shiva? Vamos, salgamos de aquí. Encárgate de ello. Estoy animatorio, ¿me entiendes? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Shiva! ¿Dónde está? Aquí hay un maletín. ¡Wow! ¡Cógela tú! Así me gusta, Shiva, nueva escopeta. Vamos al barco, bueno, y aquí, venga, vamos a subir. Vamos a subir, Shiva. Vamos, tiremos. Tírale millas, tírale. Tú dale, tú tírale millas. ¡Sí! Salimos de este sitio.
Aquí pueden haber muchos cocodrilos, ¿eh? Un barco, un barco. ¡Mierda! ¡Oh, shit! ¡Ostras! No me gusta ese barco, ¿eh? Bueno, y a nosotros, y a ellos no les gusta joder, a ellos no les gusta a nosotros, ¿eh? ¡Nos van a hundir! ¡Debemos hacer algo! Debemos ir a por ellos. Directamente, ¿vale, Shiva? Debemos subir a ese barco. ¡Agarraos, preparaos! ¡Ole, qué buenos tiros que hace Chris! Madre mía, está ahí. ¿Qué piensas hacer con ellos? Solo es el juguete de Excella. Era tu maestro. Te lo repetiré una vez más. ¿Qué piensas hacer con ellos? De acuerdo, me ocuparé de ellos. Utiliza esto. ¿Esto? El virus. Eso es el virus. ¿No vais a morir nunca? Me estáis haciendo quedar mal. ¿Quién pensabais que había puesto en marcha toda esta operación? Este tipo de investigaciones no se financia sola, ¿sabéis? Pero todo el mundo me subestima. Pero eso se acabó. ¡No lo hagas! Se acaba de inyectar el virus. ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Madre mía! No tenéis ni idea de que a quién os estáis enfrentando. Bueno, ahora sí, a una especie de loco psicópata. Y enorme. Pulpo gigante. ¡Uy! ¡Que se va el agua! ¡Ojo que es sumergible, eh! ¡Oh, oh! ¡Nos va a atacar! ¡Madre mía! Parece un Kraken. ¡Oh, shit! Menudo cambio de imagen, ¿eh? Eres muy feo, jodido. ¡Madre mía! Eres una especie de dragón gigante con pulpo. Se nota que no nos vas a dejar tranquilos, ¿no? Que hay que aniquilarte. Chris, informa, ¿qué demonios es eso? Es demasiado peligroso, yo, sal de aquí. ¿Viene? ¿Viene? Vale, iba adelante. Cuidado, ¿eh? Vale. Madre mía. Yo me voy a pirar de aquí. Presiento que me va... ¡Oh, sí! Vamos allá, vamos allá. Dale, Shiva. Vamos ahí, Shiva, ataca. Yo no sé qué has hecho ahora,
Pero no me ha gustado nada, la cara que ha puesto. ¡Oh! ¡Nos ha enganchado! ¡Nos ha enganchado! ¡Dispárale, dispárale! Dispara, tú dispara, Sima. Vamos, poco a poco, Sima. ¡Párale, párale! ¡Sigue disparando, Shiba, sigue! ¡Buah, es que no sé esquivar, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, Shiba! ¡Disparan, sí! ¡Te hemos ganado, bicho horrendo! ¡Woo! ¡Madre mía, Irving! ¡Dime qué piensas hacer! ¡Maldita Estela! ¡Parece que no soy lo suficiente bueno para esta cosa, Estela! En vez de Umbrella, Estela. ¿Dónde están esas instalaciones? ¡Contesta! ¿Qué es el proyecto Ouroboros? La BSA, wow, vosotros dos siempre tenéis que estar en todo, ¿eh? El equilibrio del mundo está cambiando y vosotros sin enteraros de nada. ¿Qué es de lo que está cambiando? ¿De qué hablas? ¿Qué es el proyecto Ouroboros? ¿Es esto? Ahora ya nada puede detenerlo. Ouroboros lo cambiará todo. ¡Tris! Tris, así que tú eres Tris, ¿eh? ¿Qué te resulta tan divertido? ¿Qué sabes de mí? Todas las respuestas te están esperando ahí, Tris, en esa cueva. Si consigues sobrevivir al tiempo suficiente para entrar. Morir no está tan mal. Pero no cambiará nada, sea como sea, estás jodido. Muy jodido, estamos perdiendo el tiempo. Tris, espera, déjalo. No hace falta destruirlo, se evapora él solo. Pobre infeliz. ¿Y ahora qué? Seguimos adelante. Y se acabó el capítulo. Madre mía, qué capitulazo. Espero que os haya gustado. Suscribiros si os ha gustado o ver más vídeos de Resident Evil 5. Y nos vemos en el próximo episodio.